paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes, mis católicos. Hijo de Dios, agradecido primeramente con todos y cada uno de ustedes por este momento, por acompañarme en este momento que ustedes decidieron estar aquí conmigo. Gracias, muchas gracias, mis católicos. Recuerden que siempre su fe y su amor siempre sigue incrementando día con día un poco más. Siga siempre mi Padre iluminando su camino, que no haya trabas en su camino, no haya quien haga desfallecer su fe. Agarren siempre su fe fuerte, con todo su amor. Agarren siempre su fe y su amor y envuélvanse en ellas, para que así mi Padre pueda guiarlos por un buen camino y un buen sendero. Recuerden que el camino de Fidencio solamente hay uno, muchas veredas. Este camino de Fidencio les abre muchas puertas, muchas veredas, pero solo un solo camino. Igual como siempre les he dicho, Fidencio, solo uno. Razones tengo muchas, como siempre les he dicho, no en todos estoy ni estaré. Conózcame siempre por mis palabras y por mis hechos. Conózcame por lo que soy. Todos y cada uno de ustedes me conocen, ¿verdad? Sí. Tal y cual soy, tal y como soy. A hoy yo les digo, criaturas, es el tiempo, es el día de la renovación para todos y cada uno de ustedes en mi camino. Se levantarán las aguas y limpiarán mi camino. Se levantarán las aguas y limpiarán mi camino. Hace tiempo una persona me preguntó, Fidencio, ¿por qué dejas que las otras materias vengan y hagan y deshagan con tu camino? Fue lo que yo le contesté. Cuando un grano de trigo se cosecha, necesita de la maleza para ir creciendo, ¿verdad? Necesita a veces de la proteína de la maleza para ir creciendo. Pero al momento de recoger la cosecha, separamos el trigo de la maleza. Y la maleza va hacia el fuego, ser desechado. El trigo tiene que seguir germinando, seguir dando. ¿Qué es lo que yo les voy a dar a todos y cada uno de ustedes? Mi amor, para que todos y cada uno de ustedes sigan con su fe incrementando día con día. Sean como aquel sembrador, tiró su semilla y cayó la semilla en tierra buena. El árbol creció y dio fruto. Al 30, al 40, al 50 y al 100. Dios siempre un fruto bueno para todos y cada uno de ustedes. Sigan siempre mi camino. No desmayen, que por eso son mis tropas fidencistas, ¿verdad? Dice la alabanza. Tropas fidencistas, sigan la bandera. No desmaye nadie, que vamos a la guerra. La guerra. La guerra ha comenzado. ¿Por qué? Por esto, mis católicos. Porque Fidencio ya lo han materializado. Porque Fidencio ya no es la misma espiritualidad que antes. Porque Fidencio. Fidencio siempre sigue siendo luz y Fidencio siempre será Fidencio, que vivirá en cada uno de sus corazones. No me materialice, no me materialice, no me cambie. Los que me conocen de tiempo le decía a mi corazón, ¿cuál era la mejor doctrina? ¿La modernidad que ha llegado a mi pueblo o la doctrina anterior? ¿Verdad? Así que vivan, no porque sean anticuados, no porque sean que algo retrasado, no importa que lo que les diga. Vivan siempre con el amor de mi Padre, con mi Padre siempre por delante. Todos y cada uno de ustedes, mis criaturas. Llénense, mis criaturas. Llénense. Que el por qué los traigo a estas tierras, muchos preguntan y dicen, Fidencio no lleva espinazo para gastar, no, mis criaturas. Sino para que conforten cada uno de sus corazones. Para que se conforten cada uno de ustedes y lleven hacia sus casas la paz y la tranquilidad que solamente aquí pueden encontrar.
¿O en sus casas se encuentra la paz y la tranquilidad que aquí lo hace? No. ¿Verdad que no, mis criaturas? Como yo les digo, mis criaturas, esto es lo que les puedo ofrecer. Esto es todo lo que les puedo ofrecer. Cerros, piedras, tierra, lo que sea. Pero se los ofrezco con mucho amor. Mucho amor, mis criaturas. Pero solamente les pido una cosa. Cuiden mi camino. Cuiden mi camino. Para que la modernidad no llegue a ustedes. Y que la paz y la bendición de mi Padre siempre vaya con todos y cada uno de ustedes. A los cuatro puntos cardinales, a los enfermos, a los creyentes y no creyentes, a los amigos y los enemigos. La bendición de este servidor siempre sea con todo y cada uno de ustedes. Vamos, la recibimos, chiquito, si sea. Gracias. Buenas tardes, mis criaturas. ¿Qué dicen otra vez, verdad? El último. Gracias. Uy, uy, uy. Ya tienen hambre.